En la Reserva Nacional del Lago Peñuela se inauguró un nuevo sendero inclusivo, especial para personas no videntes, el que además cuenta con lenguaje braille. Sí, pero no solo eso, ¿no? Que es súper bueno, tiene audio guías en cada una de las estaciones. Natalia Gutiérrez nos informa. ¿Cómo estás, Natalia? Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros acá muy bien disfrutando de este hermoso día. Nos encontramos en la Reserva Nacional del Lago Peñuelas, esto es en Valparaíso, donde hace muy poquito, recién ayer, se inauguró este sendero inclusivo, los COIPOS se denomina. ¿Y qué es lo que tiene de especial? Que acá pueden venir personas no videntes y además de tener toda la explicación de los lugares que van conociendo, de las distintas estaciones, además de estar en braille, también hay un audio donde ellos pueden escucharlo. Vamos a poner un poquito de atención. Justamente hay unos niños acá de un instituto para niños no videntes y, como ven ustedes, están disfrutando de toda esta explicación. Y se ubica preferentemente a la orilla de humedales de agua dulce, ríos, lagunas, esteros, pantanos. En general, donde exista mucha vegetación, ya que es herbívoro. Vicente, te vemos acá muy atento escuchando. ¿Qué te ha parecido? El pelaje es muy tupido. Sí, es bonito. Sedoso, largo y delgado de color café. ¿Qué es lo que tú café? Puedes escuchar acá, las patas en esta estación? ¿Qué es lo que te han contado? Sobre las cuatro dedos. Sobre lo que podemos encontrar en este sendero. ¿Sí? ¿Qué cosas ha podido tú escuchar y poder leer también en este sendero? Aves, coipos. Esta adaptación. ¿Has aprendido harto ya? Explica su presencia en su Oye, ¿en tu caso, José? Estamos escuchando algo sobre el coipo ahora. Donde construye refugios subterráneos con entradas subacuáticas. ¿Entretenido poder escucharlo? Sí. ¿Sí? Además tiene como sonidos de la naturaleza. Sí. ¿Qué te pareció esta experiencia? Entretenida, me gustó mucho que puedan dando información de eso. Sí, pues muy entretenido, justo como lo decían ellos, porque pueden escucharlo, ¿cierto? Está todo ambientado y además pueden conocer, tocar los distintos plantitas, animales, como por ejemplo acá tenemos al coipo. A ver, y acá los chiquillos pueden, después de escuchar. Ya escuchamos un poco una reseña o un cuento de lo que es nuestro coipo. Ahora yo los voy a invitar a conocerlo y a tocarlo directamente para que puedan conocerlo. Sí, por supuesto. Vengan, mira. Vamos. Sí. El ratón más grande de todos. Exactamente, es un roedor, es uno de los ratones más grandes, ¿cierto? ¿No? ¿De acá? Sí, acuático, es un roedor acuático. ¿Se acuerdan de algunos relatos que nos dieron en el audio? ¿Qué tenía de especial? Su membrana. Sus patitas con membrana. ¿Su cola de qué le servía? De timón. De timón, ¿por qué? Porque es un buen nadador, ¿cierto? ¿Saldrá con hambre aquí? Oye, nos contabas que las personas que quieran venir, institutos, colegios, hay un correíto al que hay que escribir para hacer la reserva. Sí, para hacer la reserva, la visita a nuestro sendero, nosotros recibimos una solicitud a través de un correo y enviamos una ficha de vuelta para coordinar nuestra visita. Las solicitudes se hacen a través de un correo que es eliseo.barrientos@conaf.cl. Perfecto, vamos a invitar también acá al director regional de CONAF, si se puede acercar para que nos cuente un poquito de qué se trata esta iniciativa, de dónde surgió la idea de poder hacer esto. Bueno, nosotros recibimos mucha gente y justamente nos dimos cuenta que integrar a este es un sendero que tiene 800 metros y que tiene 9 estaciones, y que en un principio nació con una cartilla que la gente iba leyendo y era autoguiada. Pero también tenemos la visita de gente de la tercera edad y que ya casi muchos no pueden leer o se les olvidaron los lentes. Y esta es una alternativa, y sobre todo con los niños que tienen problemas, es una alternativa bastante buena. Oye, así que todos invitados, ¿cierto?, para que vengan. Obviamente cualquier persona puede hacer su reserva previa para visitar este sendero, pero especialmente, como lo decíamos, para las personas no videntes que tienen aquí este audio, el texto en braille, pero también, ¿cierto?, a las personas con discapacidad auditiva, las personas que vienen en silla de ruedas. Hay un sendero que está muy bien preparado acá, muy planito, parejito, para que vengan a disfrutar de esta reserva maravillosa que ahora además tiene este sector inclusivo, como no aprovecharlo, ¿verdad? Así que nosotros nos despedimos entonces desde la Reserva del Lago Peñuelas en Valparaíso y todos invitados para que vengan a visitarnos. Muy buenas tardes. Genial, Natalia. Qué gran noticia, porque no es tan difícil cumplir con esas
esfuerzos, ¿no? Y sabes que hace tanta diferencia a todas esas personas que necesitan de esa inclusión, que estemos con ellos ahí, que les demos la oportunidad. De todas maneras, sobre todo conociendo la naturaleza y tocándola, palpándola. Vamos a la pausa, ya regresamos.